Es bonito reconocer la fundación y lo sencillo, ¿verdad? El por qué estamos aquí. Para mí es el amor. Y mi camino de búsqueda es a cada momento de qué manera puedo rendirme a la voz del corazón, a la voz de mi corazón. El camino del chamán no fue algo que yo elegí, necesariamente, no conscientemente. Tengo 41 años y a la edad de 17 años tuve una experiencia de despertar del alma. Estas sensaciones empezaron a tomar vida propia. Esta sensación de descubrir a Dios nuevamente en todo empezó a sentirse como si fueran ahora una oleada que ya tenía un ritmo vivo y una experiencia como de una explosión de amor que iba magnificándose en una forma en la que yo tenía absolutamente nada de control. Pude sentir a Dios como amor, que Dios está en todo y en todos. Y me sentí muy pequeño, me sentí no digno, ¿no? Porque podía ver las cosas, mis sombras y las cosas que oculto y las cosas que hoy, y todo estaba siendo expuesto. Entonces fue una sensación de ¿quién soy yo para merecer? Rendirse a la voz del corazón, a nuestra propia verdad. A veces el poder del amor es aquello que siempre va a poder a través de todo ello. El chamán, yo siento que en el rol dentro de nuestras culturas es ese puente, ¿verdad? Entre el mundo invisible, el mundo del espíritu y el mundo material, que hay una relación entre ambos mundos. Y te digo realmente con esa humildad de saberme un canal, un instrumento, como todos lo somos, siento, y que estamos conectados desde el corazón a una inteligencia, como la inteligencia que ayuda a las trillones de células del cuerpo a funcionar en armonía. Siento que la misma inteligencia nos guía a través del corazón, y es realmente con gran humildad que he decidido ponerme este traje que nuestros hermanitos huicholes, huiraricas me hicieron el honor de hacer para mí hace unos años. Realmente en respuesta a mi gran respeto y mi gran amor por nuestra cultura, por nuestras culturas indígenas alrededor del mundo, y especialmente como mexicano por nuestras culturas de nuestro país y sintiendo una afinidad muy especial con nuestros amigos huicholes. A partir de esta experiencia quedó muy, muy claro para mí que era seguir el camino del corazón, de ser un mensajero. Las culturas indígenas realmente siento que se convirtieron como en mi familia, en mi hogar, las raíces de la humanidad es donde vinimos. Algo muy, muy interesante es que yo no era músico antes de esta experiencia, no tenía un camino de algún instrumento. Tuve yo una experiencia en la que descubrí que la música no es solamente un arte en el sentido de las melodías, también es vibración. Todo es vibración, todo es energía. Y la música tiene esa capacidad de proyectar ese sentimiento del corazón. También nos ayuda a sanar, también nos ayuda. Es un lenguaje universal, verdaderamente. Este instrumento, el didgeridoo o jidaki, para los aborígenes,
Para nuestra cultura maya es el Omtak, ese es el nombre, uno de los nombres de cómo se conocen esas trompetas mayas. Al vibrar los labios se genera una vibración. De alguna manera esa vibración genera, yo creo que algo muy especial. El primer sentido que desarrollamos es el sentido del oído, ese palpitar del corazón de nuestra madre, ese ritmo de su respiración se convierte en ese primer punto de comunicación que tenemos. Las culturas indígenas alrededor del mundo usaban en una forma muy esencial la música dentro de las ceremonias, donde la música ayudaba a que la gente se conectara con su esencia, como una experiencia, no como una idea. Y siento que ese tipo de música también crea un espacio para que el individuo pueda conectarse con aquello que está surgiendo. Desde ese espacio nos sentimos más en un espacio más óptimo para enfrentar lo que deseamos enfrentar en la vida. Hay muchas cosas que no puedo expresar con palabras, pero lo puedo expresar a través de la música. El poder de accesar estados de mi ser y reconocer que es como un caminito. A veces lo que identificamos es lo que no queremos en nuestra vida. A veces lo que identificamos es lo que necesitamos. A veces lo que identificamos es lo que queremos. Siento que el sonido y la música me lleva de un camino a lo que necesito o a lo que no quiero, a lo que necesito, a lo que quiero, a lo que quiero crear y entrar a un espacio de creación. Todos tenemos esa capacidad para la empatía. La empatía es ese don que tenemos para sentir lo que el otro está sintiendo. The sacred seed. De alguna manera, estar dispuesto a sentir junto con ellos, entiendo lo que está sintiendo y hay un camino desde ahí para, primero, reconociendo esa humanidad que nos conecta. Yes. It lives within you. Y desde ese sentimiento, usar la música within us all. Para transformar the potential, the possibility, the promise. He tenido la oportunidad de tocar en escenarios donde no hablamos un idioma común, sin embargo, la música nos conecta. De llegar a África, por ejemplo, y de ser recibidos por una comunidad y ser recibidos con cantos y con tambores y con la música y ser impactado en una forma transformadora. Hay una frase en uno de mis poemas que habla de ser jardineros del espíritu, de apoyar a que esa flor tenga lo que necesite para florecer, esa flor del corazón. Siento que en el rol del chamán es ser ese jardinero que escucha las flores y qué es lo que necesita para que esa flor florezca. Me gusta escuchar, sentir, percibir, estar atento a lo que mi cuerpo, a lo que yo siento en mi corazón sobre la otra persona que tengo la oportunidad de compartir y de sentir su corazón y de ver cómo la música es como un alimento y voy sintiendo, es difícil quizás de explicar cómo es que esto sucede, pero yo puedo ir sintiendo cómo ese corazón se va abriendo y va sanando y va floreciendo. Todos somos hijos e hijas de Dios y entonces despierta esa necesidad de tengo una misión,
tengo la misión de compartir ese mensaje, de compartir, de transmitir, si hay alguna manera en que pueda transmitir esto que estoy sintiendo, esta realización. He llegado al destino de mi sendero como ser humano. Este es el lugar a donde llegar. El paraíso es no un lugar, es un estado de conciencia. Y dije, Dios, mi libre albedrío es tuyo. Haz conmigo lo que quieras, envíame donde sea. Ahí estoy, ¿qué quieres que haga? Y la voz de mi corazón dijo, sigue la voz de tu corazón.